Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Le damos la bienvenida a todos nuestros suscriptores, ¿verdad, muchachos? Le damos la bienvenida a nuestros suscriptores a otra nueva serie, una serie muy bonita que ya más adelantito voy a estarles compartiendo de qué se trata. Pero hoy tenemos aquí a Silvia. ¿Qué tal, Silvia? Bien. Otra vez está Silvia con nosotros. Cuéntenos, ¿qué Por tal? aquí andamos bien, gracias. Bien. ¿Algún saludo que quiera mandarle a nuestros suscriptores, usted? Saludos a todos ahí. Bueno, ahí estamos. Aquí tenemos a Silvia, que es la hermana de la Chabelita, ¿verdad? Chabelita, De la Chabelita. Chabelita y la hija de la niña Mari también. Sí, obvio. Y hoy nos hemos venido aquí a la montaña, como siempre, ¿verdad? Nosotros nos gusta andar en las montañas, ¿verdad, muchachos? Porque es mejor respirar el aire, así bien bonito, respirar el oxígeno, disfrutar de la naturaleza, de los paisajes. ¡Tuti! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿con ánimos o sin ánimos? La veo sin ánimos, ella, la Tuti, ¿qué le ha pasado? Nada. ¿Será que la ha despreciado por ahí alguien? No. Bueno, está bien, ¿Será que no tenemos. la ha llamado Darwin? Ah, ¿será que no la ha llamado Darwin? Por eso será. Eso No le ha dice, llamado. no le ha llamado, por eso se siente triste. Tiene que ver hacia el pie para contestar, dice, como sin el teléfono, el pie tiene que poner. Igual que yo, Jonathan, porque le. No, Niña Mari, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta? Por aquí siempre. Eso. Siempre disfrutando de la naturaleza, ¿verdad? Así es. Y mire, atrás de usted, la milpa ya va bien bonita, mire. Sí, ya está bonita, mire. Ya va agarrando el rumbo ya para disfrutar de los elotes Sí. y de los tamalitos. ¿Qué Que estaba tal? bien triste porque mire, no le llovía por eso. Ah, sí, pero gracias a Dios ahora sí Sí, cayó, llovió cayó un ayer. poco la tormenta. Ah, bueno, anoche fíjese que aquí, anoche cayó una buena tormenta. Anoche, no, antier fue. No, anoche fue. Antier, el sábado para amanecer domingo, ha caído un aguaje. Ah, bueno, yo Pero ando bien atrasado el reloj, bonito. pues. Fue antier. No, ajá, antier Antier fue, fue, ayer ¿verdad? no llovió. Ah, Sí, pues el sí. sábado llovió. Bueno, Bien, sí. tenemos por aquí a Jecté, pero queremos que Jecté pase por aquí, Jecté. Venga para acá y los muchachos aquí vamos a hacer algo ahorita, porque si ustedes no sabían, hicimos una encuesta. Hicimos una encuesta acerca de cambiarle el nombre a Jecté, ¿verdad? Vamos a ver, listos, todos, juntos. Vamos a ver. Jecté, le hicimos una encuesta a usted. Le dejamos allá de tarea a los amigos suscriptores que eligieran entre dos nombres que pusimos en la encuesta. El primer nombre era El Quiquito y el segundo era Pulgarcito. Pulgarcito. Y con un 76% ganó Pulgarcito. Entonces, ya es oficial. Un aplauso, muchachos. Pulgarcito. Ya es oficial, ¿verdad? Jecté ya es oficial. El nombre, ya el sobrenombre de él, pues es el Pulgarcito. De aquí para allá, así lo van a conocer en los videos. El Pulgarcito, lo vamos a decir ahora. Así que, bueno, gracias a los amigos suscriptores que votaron, ¿verdad? A los que dieron ahí su porcentaje en la encuesta. Otro nombre, dígale. Bueno, saludo a todos nuestros amigos suscriptores en todo el mundo. En Ecuador, en Perú, en Argentina, en todos los Estados Unidos, en Guatemala, México, en todos los lugares. Muchísimas gracias. Y hoy hemos venido aquí a este bonito lugar a disfrutar de la naturaleza, pero hay un objetivo también. ¿Hemos venido a qué, muchachos? A celebrar los 4.000 suscriptores. Bueno, demos un aplauso entonces a todos los suscriptores. Gracias. Muchísimas gracias a los suscriptores. Ya somos 4.000 y pasaditos, ¿verdad? Como quien dice en el buen salvadoreño, 4.000 y la Juana decimos, ¿verdad? Así decimos, sí. Así decimos los salvadoreños. Sí, todos los refranes salvadoreños, 4.000 y la Juana somos ya, dijo. Bueno, gracias a los amigos suscriptores, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ellos que sí. hacen posible que nuestro canal pues siga adelante y gracias a aquellas personas que siempre nos comentan, ¿verdad? Así que pues hoy hemos venido aquí a disfrutar y vamos a hacer muchas dinámicas, también muchos juegos en esta nueva serie, celebrando los 4.000 suscriptores. Muchísimas gracias, ¿verdad? Bueno, nomás hace falta el mago, pero ya va a venir. Ya hace falta el mago también, mucha. Hace falta el mago que dijo Yo ni me que acordaba del Yo mago. tampoco. Andaba haciendo un mandado, dice. Pero ya va a Pero aparecer ya por arte de magia, va a aparecer el mago. Sí. ¿Verdad? Como es Sí. mago. Como es mago. Como es mago, es cierto. Bueno, comienza entonces las muchachas ahí a preparar lo que tenemos hoy, este día, ¿verdad? Mientras tanto, yo le voy a dar aquí a los amigos suscriptores una pequeña demostración de las milpas para que ellos puedan recordarse, ¿verdad? Aquellos amigos que antes aquí en El Salvador pues se dedicaban a la,
a la agricultura, a sembrar milpas. Pues miren qué bonita va la milpa allá. Ya va chula la milpa. Aquí estos cerros que ustedes pueden ver aquí, queda al lado de Tamacha, de Tacuba también, y se llega al Imposible también, el Bosque del Imposible. Y al otro lado de los cerros pues ya queda lo que es Aguachapán, el departamento de Aguachapán. Nosotros somos del departamento de Aguachapán, Cara Sucia, mejor dicho San Francisco Menéndez. Vamos a ver qué preparan las muchachas ahí. Tuti, venga para acá, Tuti. Me sorprende algo que anda por ahí, me llama la atención. Vamos a ver, Tuti, la camisa de la Tuti, miren, que apoya a la Argentina. Argentina. Ahí está, ven muchachos. Ah, no, o sea, es de la FIFA, ¿verdad? O sea, de Rusia, del Mundial de Rusia, pero la camisa oficial es de Argentina. Así que gracias, ¿verdad? A todos nuestros amigos de Argentina. Saludos a Raúl Cárcamos, allá. En Argentina, saluditos. Y bueno, hay varios suscriptores también que nos pidieron que los saludáramos, pero vamos a hacer otro video en el cual vamos a anotar todos los nombres de ellos y los vamos a saludar, ¿verdad? Para así que ustedes puedan salir ahí en un video también, ¿verdad? Todos los amigos suscriptores. ¿Qué está haciendo Chabelita? Partiéndolo. ¿Partiendo qué? Partiéndolo. Pero no explico qué va. ¿Partiendo qué? Partiendo el repollo. El repollo. Partiéndolo, pero no dijo qué va. Pero no dijo qué. Empiezo. Sí, ya le estoy. Va a venir el mago por ahí. Cuando venga el mago, le cantan la canción. Ya llegó el mago. El mago llegó. ¿Verdad? Sí, sí. Así es. Pulgarcito. ¿Qué tal, Pulgarcito? Bien. ¿Contento? ¿Alguna vez usted ha ido a pescar al río con lombrices? Sí, sí. ¿Ha agarrado pescado? Algo. ¿De cuáles? ¿De cuáles pescados ha agarrado? ¿De qué le hace pescado? Morraja, va a decir. Morraja. Se llama morraja. Ya va a decir morraja, porque como no puede decir la R, va a decir morraja. Ah. Morraja. Oiga, felines, felines. Felines, no, felines. Felino, ahí va a agarrar. Felines. Hola. Ah, sí. Se miran a penita desde aquí. Vamos a ver. ¿Qué hace la Chabelita? Picando repollo, dice. Ajá. Picando repollo. Ya va a estar ya para comer. No sé para qué, pero que me pusieran a raspar repollo, lo sé. Lo bueno que la tarde ya está fresca, muchachos. Sí, está bien. No hay sol. No hay sol. ¿Y esa carita que viene de afuera? ¿Qué? Pero no, va a salir, pero no muy fuerte. O puede ser que sí. Y si lo supiera que así como está ahorita es cuando quema más. Es verdad, porque como que sofoca más. Abigail, ¿qué nos cuenta? Pues nada de bueno. De malo. De malo tampoco. ¿Cómo dijo niña Mari? ¿Cómo dijo? No, que sí, allá hay colonias, le digo yo. Sí, en aquellos cerros de allá está Tamacha, Santa Elena y ¿cómo se llama? El Imposible, va. El Triunfo, no sé cómo dicen. ¿El Triunfo? No, el Triunfo sí, no sé si. Sí, aquí, por aquí también aquí queda. Al finito, más allá. Hey, muchacha, de veras, por ahí un suscriptor está pidiendo que vayamos al Imposible. Al rato vamos a ir. De verdad, vamos. Al rato vamos a ir a la montaña, ¿verdad? El Imposible, a conocer. Dicen que es bonito. Yo no he ido. Sí. ¿Usted ha ido alguna vez, Silvia? No. Yo quisiera conocer. ¿Usted ha ido, niña Mari? Tampoco. ¿Alguien de aquí ha ido? He llegado cerca. Nadie. ¿Queda el qué? El Imposible. Ah, bien, yo sé quién ha ido. ¿Quién ha ido? Yo lo voy a llevar a la Poza de la Tunca. ¿A la Poza de la Tunca? ¿La Poza del Salto no es? Ajá. No, la Poza de la Tunca es más abajo. Sí. ¿Está onda? Es cierto, pues la Poza de la Tunca. Ahí se llama la Poza de la Tunca. Ajá. ¿Está onda? Pero ahí quizás nos regresas. Ah.
No, no voy. Encaja, pero voy a regresar. No inventes, usted muere. Pero peor es no regresar. Pues yo sí. Ahí en cajita, está chequeado ahí. Yo quiero ver. Aquí vengo, mami. Allá a los miradores de allá por Aguachapán. Aguachapán. Aguachapán, hay que ir un día, vamos. Aguachapán. A nuestro departamento. ¿Para ir a dónde? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Aguachapán, ¿pero qué? ¿A dónde? Son los miradores. Los miradores. Los miradores, pero no los que se ve el lago ahí de... ¿Cómo se llama el lago ese? Aguachapán. Miren, yo lo conozco, el hospital de Aguachapán, porque ya está. Solo el hospital nada más conozco. Sí, ya me voy a petar. Solo el hospital conozco. Pero de ahí lo demás no, diga. De ahí lo demás no conozco ahí la...